Carlos. ¿Cómo estás? Oye, ¿a ti a qué te suena esto? Ciudadanos está haciendo un pacto en el que tú me aúpas, consigo una comunidad autónoma, que estoy un tanto así en posición floja con respecto a tener poder y por lo tanto a tener subvenciones, y yo te apoyo los presupuestos. ¿Huele a esto o no huele a esto? Bueno, Ciudadanos lo está negando en todo momento, pero lo que es cierto es que nadie entiende este apoyo incondicional de Inés Arrimadas a los presupuestos de Pedro Sánchez, unos presupuestos que nadie sabe qué contienen y mucho menos se entiende que un partido que se autodefine como liberal quiera apoyar ciegamente los presupuestos de un gobierno socialcomunista. Por tanto, si no hay una contrapartida que es intentar desbancar al gobierno, que por otro lado lo está haciendo bastante bien, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, como no sea esa la contrapartida, Carlos, desde luego no se entiende y no se explica ni el movimiento de Ciudadanos ni tampoco el movimiento desesperado del delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, que en lugar de estar arrimando el hombro en ayudar a salir de esta pandemia, está a otras cosas. Vamos a escuchar a Ana Isabel las declaraciones que hacía, porque tú lo has comentado, has dicho, Ciudadanos ha salido a negarlo. Quiero que lo escuchemos, ¿vale? Se lo voy a poner para que lo escuchen todos ustedes, pero quiero que comentemos si el desmentido de una posible moción de censura les suena igual, igual, igual que como se desmentía hace 4 o 5 meses, porque hace 4 o 5 meses la frase era muy sencilla, no lo que van a escuchar ahora. La frase era simple y llanamente, nunca va a haber una moción de censura que cuente con Ciudadanos, nunca. Ya está. Bueno, vamos a escucharlo y lo comentamos, Ana Isabel. ¿Ustedes creen realmente, y esta pregunta se la hago también en primera persona al secretario general del Partido Socialista, al señor Franco, que la principal preocupación de los madrileños hoy, ahí en la calle, es la moción de censura del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid? Yo le garantizo que no es la principal preocupación de los madrileños. Ana Isabel, yo no voy a poner en duda que lo niegue, pero me llamó la atención, luego pensándolo, después de escucharlo, digo, hombre, ha bajado un poco el tono de esa negación. Sí, es una negación un poco a medias tintas. Es cierto que ahora mismo la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está a otra cosa. Está a salir adelante de una crisis sanitaria que además va a conllevar una crisis económica, sobre todo y agravada por la mala gestión que está haciendo el Gobierno de España. Por tanto, bueno, puedo entender que ahora mismo Ciudadanos, en este caso el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que forma parte de Ciudadanos, pues lo que diga es que centre la atención en lo que hay que estar, ¿no? Pero es verdad que ese tono queda más dilatado y más relajado y a mí me gustaría y me hubiera gustado que esa negación por parte de Ciudadanos pues fuera muchísimo más contundente, ¿no? Mañana empieza el debate del Estado de la Región en la Comunidad de Madrid y yo espero y confío en que Ciudadanos pues muestre ese apoyo a este gobierno de unidad que la verdad que está siendo un ejemplo, sobre todo en comparación con lo que estamos viendo del desgobierno de España, que evidentemente son de partidos distintos, pero creo que la Comunidad de Madrid funciona con sintonía y, sin embargo, bueno, pues no hemos visto otra cosa más que escándalos en la coalición del desgobierno que tenemos en España. Ana Isabel, un beso fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.